vivos, que estamos todos vivos. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Sabido es que la mayoría de los argentinos suele ser más hincha de sus equipos que de la propia selección. Cualquier encuesta arroja resultado que un gran porcentaje elige a su club campeón de algún torneo importante que ganar la Copa del Mundo con el seleccionado nacional. No obstante, hay algo que está claro, y es que todos nos hacemos hincha de la selección en los mundiales. Sin embargo, ¿será eso, uno de los goles más gritado de la historia de Argentina no ha sido en una Copa del Mundo, sino en un partido de eliminatorias? Aquella noche, el equipo de Diego Maradona enfrentaba a Perú, una selección a la que se le tenía profundo cariño. Primero, por la ayuda en Malvinas. Segundo, por compartir la antipatía hacia Chile. Y tercero, claro está, por la mano escandalosa que nos había dado Perú en el recordado Mundial 78... Más que nunca se necesitaba de una nueva mano de Perú, ya que no llegaba bien la selección, con 3 derrotas en fila ante Ecuador 2-0 en Quito, con Brasil 3-1 en Rosario frente a Paraguay, 1-0 en Asunción. No se coman el chamullo de la altura, había dicho Diego, y nos hicieron 6 en Bolivia, la peor derrota de la historia argentina. No digo nada. Por eliminatorias. Cosas del destino, cosas del fútbol. Pero Perú siempre se interpone en el camino de la Argentina cuando está en una situación límite. Lo cierto es que aquella noche lluviosa del 10 de octubre de 2009, la selección argentina jugaba la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, con la obligación de ganar para depender de sí misma y no quedarse afuera del Mundial, ni más ni menos que con Maradona en el banco de suplentes. Así salió a la cancha el equipo argentino en un estadio frío por culpa de la pista de atletismo, que por suerte no está más, y de la distancia también de las tribunas al campo de juego. Messi, Higuaín, Di María, Mascherano, Heinze, Chiquito, Romero y ya compañía. Ya quedan pocos, ¿no? De esa. Quiero decir, en muchos el de los que están ahí, ya es último Palermo, mundial. Pedido por la gente al banco: Zambrano, Solano, Bayón, Reiner, Torres, Ramírez, Fano, a decir verdad, de los peores equipos de Perú en toda la historia. Aquella formación del Chemo del Solar, la etapa previa a Gareca, y ahora entendemos un poco más por qué no iban a los mundiales. De verdad me encanta la camiseta de Perú toda roja con la banda, el ole que partía desde las tribunas, y la pelotudez de siempre, cargar al rival cuando va 0-0, más argentino que el asado y también que la devaluación. Arranca por aquí para dejar Higuaín. Insúa, toca de primera. Me la están tocando un putero. Con algunas situaciones. En el primer tiempo, Aymar jugando bien, Higuaín errando. Una pipita. Mirá, por eso no fue gol, pero vas a tener más, quédate tranquilo. Messi mirando para abajo, Di María con un balde en la cabeza, Perú yendo para atrás en la cancha de River, algo a lo que a esta altura ya estábamos acostumbrados. La gente pidiendo por el loco Palermo. El milagro. Salvando Argentina varias versus veces a Perú. Se ve que no le habían avisado al arquero que teníamos que ir al mundial. Tampoco a Vargas, quien pega un tiro en el travesaño. Y ahora sí, adentro Palermo, afuera Enzo Pérez. Gol del Pipa Higuaín luego de una mala salida del fondo peruano. Y en esa época, por suerte, se quedó uno. Si no se hubiera quedado ese, hubiera sido fuera de lugar. Se quedó un defensa. Al jugador que tiene más memes en el mundo. Penalazo de Insúa que el árbitro no ve. ¡Ah, no! ¡Salvó Romero! Pegó la pelota, milagro. ¡Ah, no! ¡Pegó la mano! Hizo el gesto de penal el árbitro. ¡Ah, bueno, me asustaste! Si le pegan el codo, es penal. A ver. A mí le pegan el codo. Ahí. Ah, sí, penal, mano total. Penal para Perú. En esa época, Chiquito Romero, que no mandaba cartas, documentos, Schiavi solo contra el mundo. ¿Qué? Argentina que empezaba a sufrir. A ver. Mami, no, el corazón está. Dame la mano. Está el corazón. Está, ¿no? Late. Mami, está lo que es la. Ve nomás. Ve nomás. Adentro de mi. Ve nomás, que se clavaron un gol. Diego, con el manual de Caruso Lombardi, a cuidar el 1-0. Que nos llevaba al Mundial de Sudáfrica, y la lluvia que se convertía en una cortina de agua que hacía imposible saber qué estaba pasando.
tormenta total madre. En la cancha. Está viviendo bien, está viviendo bien. Gol de Rengifo de cabeza a los 44 del segundo tiempo. ¡Ala! Gol de Perú. Hay gol de Perú. Se le vino la noche. Perú. Ha empatado Perú, señores, a los 44 minutos. 44 minutos. En una jugada en la que tres veces tuvo la chance Perú de empatar el partido. Y te digo una cosa, es merecido el empate de Perú, ¿eh? Es merecido. Cuesta mucho ver una Argentina así, ¿no? Porque nunca lo ves batallando. Que no nos quería, faltando un minuto, empataba el partido y se pudría todo. Lluvia, inundaciones, gente puteando, Maradona peleado con Pazman, seguramente a esa altura el dólar ya se ha ido a la mierda, Messi mirando para abajo y Argentina que agarraba la calculadora porque no viajaba a Sudáfrica, pero tres minutos más tarde, córner, rebote, centro a la olla, no se ve absolutamente nada, Palermo abajo del arco y uno de los goles más gritados de la historia de la selección. Igual a la Argentina. Sin palabras, realmente sin palabras. Han de haber estado bien encabronados. La pelota le quedó para el Pocho, que gane. Bien encabronados han de haber estado. ¿Cómo no? O sea, encabronados porque no iban a ir. Y ahorita ya andan ya todos relajados en ese momento que meten el gol, pero. Diego, el Diego. El Pocho Insúa festejando solo. Del otro lado, sin saber qué estaba pasando, Maradona de panza al agua. Lo mismo todos sus colaboradores. Y el viaje a Uruguay, gol de Volati en Montevideo. Abrazo del Diego Abilardo. Y el famoso Pazman, vos también la tenés adentro. Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el Mundial adentro. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Ahí se enojó el Diego, ¿eh? América 24. Se calentó. Vos también la tenés adentro. Argentina estaba en Sudáfrica y Palermo, con aquel golazo a Perú, se ganaba su lugar en la lista. Ya quería, ya tenían que ir al mundial, querían, tenían que ir, se ve por el pinche gol, no había otra posibilidad. Ustedes aman y odian ustedes aman y odian a los jugadores, ¿eh? Si Palermo lo estaban odiando, pero como la hizo. Ahí ya lo quieren mucho, ya lo amamos, ya es nuestro Palermo, nuestro Palermo. Mientras ni de en pedo.